Nos vamos hasta Pedro Juan Caballero, hasta Mambay. Muy buenos días Gilberto Ruiz Díaz, móvil Exbury Cubiertas. ¿Cómo le va señor tanto tiempo? Muy buenos días, ¿qué tal Mabel? ¿Cómo le va? Un saludo cordial a la audiencia. El gusto de compartir nuevamente con el equipo de la Gran 730. Eh, y hoy nos toca informar sobre una situación que se dio eh, y que fue detectada, una supuesta eh, falsificación de nada más y nada menos que una resolución de segunda instancia de la circunscripción judicial de Amambay. Y que casualmente prácticamente... Eh, desvincula de un proceso abierto en contra de cinco personas a una de ellas, es decir, a una de las cinco pro eh, personas eh, procesadas en el marco de una investigación sobre un atentado que había sufrido en marzo del año 2022 eh, Ederson Salinas Benítez, alias Riguazú. Recuerdan aquel atentado que se registró aquí en Pedro Juan Caballero, específicamente en el barrio Virgen de Cacupe. En esa causa estaban investigadas cinco personas y de las cuales una fue beneficiada con esta resolución falsa que fue detectada y ya denunciada ante la unidad penal eh, del Ministerio Público, que ya está investigando, dicho sea de paso, eh, este tema complicado, por cierto, porque estamos hablando de nada más y nada menos que la seguridad jurídica que fue. Eh, violada en este caso porque eh, se accedió al sistema Judisop del, Ministerio, perdón, del Poder Judicial y en esa, eh, en esa herramienta prácticamente se, se falsificó una resolución judicial. Y, y es eh, precisamente el Luis Alberto Benítez el que denunció ante el Ministerio Público luego de tener conocimiento porque resulta que eh, ¿Cómo se llegó a conocer el caso? Eh, casi iba a pasar desapercibido si es que la persona involucrada no caía en una barrera, cayó en una barrera y este presentó un documento, una resolución por el que prácticamente a él se lo desvinculaba del caso. Pero eso llamó la atención de los policías, quienes revisaron el sistema de la Policía Nacional e igualmente encontraron que efectivamente se levantó la orden de captura que pesaba en contra de esta persona. Posteriormente se informó al Ministerio Público y como que al Ministerio Público se tenía que correr traslado si es que existía una, eh, un recurso de apelación y en este caso no se le corrió traslado al Ministerio Público, por lo que el, el, el fiscal eh, no conocía de, de qué fue lo que pasó. Entonces le llama al presidente de la circunscripción judicial de Mambay y dice, nosotros tenemos una resolución. Eh, con tu firma estampada y queremos saber si efectivamente fue así, porque no, no se le corrió traslado al Ministerio Público y allí se detectó de que efectivamente se estaba, eh, o sea, esa resolución fue falsificada. Vamos a hablar con el doctor Luis Alberto Benítez, el que presentó la denuncia ante el Ministerio Público. Eh, doctor, eh, gracias por recibirnos aquí en su despacho. Bueno, es una situación complicada que les pone a ustedes también en el ojo de la tormenta eh, esta esta detección de una supuesta falsificación y que aparentemente involucra a funcionarios, ya que solamente funcionarios y jueces tienen acceso al sistema judicio. Sí, así mismo. Nosotros también nos hemos sorprendido con la aparición de esta supuesta resolución. Hemos verificado nuestros archivos, la sección estadística también, por donde generalmente pasan las resoluciones. Y se comprobó a ciencia cierta de que esa resolución era adulterada, las firmas de los tres magistrados firmantes, entre ellos yo y mis colegas del Tribunal de Apelaciones, que también constataron que las firmas no les correspondían ante esa situación, lo primero que hemos decidido hacer es radicar una denuncia ante el Ministerio Público informando sobre esta decisión y también sobre esa situación y también hemos comunicado inmediatamente a la Corte Suprema de Justicia para que a través de las instancias correspondientes se realice también una investigación a fondo sobre todos los sistemas informáticos que tenemos a fin de detectar si esa resolución fue elaborada dentro del poder judicial que tenemos la sospecha de que puede ser esa la situación y a partir de ahí determinar eh, a través de la investigación del Ministerio Público, la veracidad del hecho y, sobre todo, el castigo de los culpables de, de quienes hayan cometido este hecho por demás grave, ¿verdad? Que afecta, como ya bien dijiste, la seguridad jurídica. Totalmente, doctor. Eh... Pero a raíz de, de lo que se viene analizando, eh, solamente funcionarios, es decir, actuarios judiciales y eh, jueces tienen acceso al, al sistema del Poder Judicial. Eh, por ende, la, la sospecha es que eh, efectivamente algún funcionario pudo estar involucrado en este hecho. Y nosotros, eso es lo que queremos determinar a través de la investigación. No podemos descartar también que se haya elaborado fuera del Poder Judicial, eh, hay que ver eh, quiénes son los abogados intervinientes en la causa y que de por ahí alguno o una persona inescrupulosa haya podido utilizar eh, al, los formularios del Poder Judicial o también puede, pudo haber sucedido de que se haya podido violar el sistema informático, la seguridad del sistema informático del Poder Judicial. Esas son cuestiones que deben ya caer dentro de la investigación del Ministerio Público para determinar con precisión qué fue lo que sucedió, porque lo realmente concreto y que prácticamente tenemos, tenemos como, como un hecho comprobado es que la resolución fue falsificada. ¿A quién beneficiaba esta resolución, doctor? Beneficiaba a un imputado de nombre Eder Rolando Jiménez. Esta persona estaba con orden de captura pendiente en un estado de rebeldía ante un hecho de tentativa de homicidio sobre el atentado que había ocurrido, eh, creo que en el año 2022, acá en Pedro Juan Caballero, esta persona, a través de un abogado, se presentó ante el Juzgado Penal de Garantía a solicitar el levantamiento de la Orden Restrictiva de Libertad, a solicitar una medida de eximisión de medidas cautelares que el juzgado rechazó, y a partir de ahí. Eh, aparentemente se fragua esta resolución eh, señalando que se planteó un recurso ante esa decisión y que el Tribunal de Apelaciones revocó la, la resolución del juzgado de primera instancia otorgándole esta medida, medida favorable de exhibición de la de la detención y de la prisión preventiva y se constata también de que no se presentó ningún recurso en contra de esa resolución dictada por el juzgado por lo tanto Evidentemente que hubo una connivencia en el sentido de que, para beneficiar a este ciudadano, se falsifica una resolución de, del Tribunal de Apelaciones, y con eso eh, venía de hecho beneficiándose ya desde el mes de diciembre, porque la resolución lleva como fecha el 7 de diciembre hasta que se produjo la detención por parte de efectivos policiales y ahí salta esta información de que se había presentado una resolución que al final resultó ser adulterada ahora eh, el pedido de eximición se presentó ante el juzgado penal de garantías número uno eh, y casualmente se da también la renuncia de un funcionario del actuario en este caso de ese mismo juzgado eh, en el mismo día o los días siguientes de, de, conocer, de conocerse esta situación, doctor. Eh, ¿no, ¿No le llama la atención el hecho de que esta, este funcionario haya presentado la renuncia? La renuncia se produce ocho días después de haberse detectado esta situación. Eh, como dije, nosotros también eh, hemos hecho una averiguación, un, una revisión interna de nuestro sistema informático y sí llama la atención la renuncia presentada el día martes por el funcionario del actuario judicial del juzgado donde radica la causa. Y es un hecho también que ya queda en manos del Ministerio Público, eh, tener como un punto de referencia para la investigación y, y a partir de ahí a, a hacer las investigaciones correspondientes y, y si eventualmente eh, hay alguna responsabilidad de los funcionarios eh, realizar o formular las imputaciones correspondientes en el trámite investigativo. Yo quiero aclarar que nosotros como... Como víctimas de este hecho de falsificación hemos hecho una denuncia contra persona innominada porque no tenemos la certeza de quién pudo haber sido el autor o los autores de este hecho. Y bueno, aparte de la investigación propiamente dicha que abre el Ministerio Público, la propia Corte Suprema de Justicia ordenó también una investigación interna. Hemos remitido los antecedentes a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de Superintendencia de la Corte y también comunicamos al ministro superintendente de la circunscripción judicial de Amambay, el doctor César Diesel, y ya la Corte ordenó también una auditoría, auditoría de gestión en los tribunales y los juzgados donde aparentemente se había producido esta falsificación. Bueno, es lo que podemos informar, compañeros, eh, desde Pedro Juan Caballero, en el despacho del doctor Luis Alberto Benítez Noguera. Acaba de mencionar que fueron presentadas dos denuncias ante el Ministerio Público. Una de ellas es la que presentó el doctor Luis Alberto y eh, otro, otra denuncia presentada por un funcionario de rango inferior. Muchísimas gracias, querido Gilberto, y agradecemos el tiempo del doctor también eh, para hablar con ABC Color. Señoras y señores, este caso, Iván, eh, para no ponerle en aprieto a Gilberto, este caso es espectacular, porque para los que estaban escuchando, hubo una barrera, le atajan a una persona, le revisan su documento y ven que el nombre coincidía con el de un supuesto sicario que había supuestamente atacado la casa de un supuesto narco. Dicen, pero este estaba preso. Y miran y revisan en el sistema. El señor luego saca una hoja y muestra que le habían dado la libertad supuestamente. El mismo señor saca una hoja. Después agarran y miran en el sistema y les aparece que esa hoja era cierta. Les llamó la atención. Como todo coincidía, lo tuvieron que liberar. Y después se van y le preguntan a la justicia. ¿Ustedes le dejaron en libertad a este que tanto nos, nos costó agarrarle? No, qué esperanza. Pero si tiene una hoja de, de que está en libertad. Y ahí se pusieron a investigar, Iván. Eder Ronaldo Jiménez Duarte se llama, le dicen largo. Él habría comandado el grupo que el 24 de marzo del año 2022 intentó matar en Pedro Juan Caballero al supuesto narcotraficante Ederson Salinas Benítez, alias Riguazú. Aquella vez, Riguazú con su pistola repelió el ataque y ahuyentó a unos 20 sicarios comandados supuestamente por este largo, quien tenía una orden de captura, está imputado, y tenía rebeldía por ese intento de homicidio. Capítulo 1. Capítulo 2. 6 de septiembre del mismo año 2022 matan en Pedro Juan Caballero al periodista Humberto Coronel cuando este salía de Radio Amambay 570 AM de Pedro Juan Caballero luego de que terminara su programa. El mismo Largo, que ya tenía orden de captura por el atentado contra Ariguazú, sería el que ordenó la muerte del periodista conocido como Bukmí. ¿Por qué? Por un chisme. Porque supuestamente a Largo le hicieron llegar la información de que su amigo, el periodista Bukmí, le iba a entregar ante la policía. El 25 de febrero del año 2023, en el tercer capítulo de esta película, finalmente Ederson Salinas Benítez alias Iguazú, quien se había salvado del primer atentado en Pedro Juan Caballero, termina muerto aquí en un supermercado de Asunción. Uno de los que supuestamente vino de Pedro Juan Caballero para completar el trabajo que habían fallado en Pedro Juan es el mismo Largo. Largo tenía oficialmente captura por el primer atentado contra Iguazú se había pedido ya la captura por el homicidio consumado aquí en Asunción y estaba investigado por la muerte del periodista Humberto Coronel. Sin embargo, Mabel, le agarraron la barrera, en Pero, Juan. Y le tuvieron que... Soltar? Eh, más de mil largos, ahí eh, le agarraron a largo de lluvia, belleja. no, yo no tengo nada, revisar tu sistema ahí. Eh. Y revisaron el estado de rebeldía, lo que se levantó. Y ahí él peló el documento acá, hasta yo solucioné mi problema eh. Y efectivamente, en el sistema de la policía entraron y no tenía orden de captura. O sea, se borró la orden de captura. Había sido en el juzgado de Pedro Juan Caballero, se falsificó esta orden. ¿Y quién es el último funcionario que ingresó a ese expediente? Supuestamente, Esveraldo Dutra Jr. Se llama el actuario del juez Álvaro Rojas, el último que manipuló, porque queda pues la huella informática. Esveraldo Dutra Jr. sería, según la sospecha, el que... Bajó una resolución de otro Le cambió el nombre, le cambió la fecha Le falsificó supuestamente La firma de los jueces y se fue y presentó Ante la policía La policía al recibir de un actuario judicial Y era un documento enviado del Poder Judicial Que hizo, borró de su sistema Ah bueno, si usted me está trayendo Entonces esto es real, y borraron Ahora que se le agarró Nadie supo que se le agarró a largo Ahí nomás en Pedro Juan Caballero Los muchachos del mundo comentaron de Largo llega y no, correr Pedro juan Pero Corimba y ve. No, solucionan vale y problema. Llegó a oídos del Departamento de Homicidios de la Policía, aquí en Asunción, que es la unidad que lo estaba buscando. Y homicidio dice, a la pinta, tanto le investigamos, le identificamos, pedimos su captura y ahora solucionó, obvio, con la fiscalía. Recurren a la fiscalía, la fiscalía dice, no, nosotros nunca levantamos su orden de detención. Es más el juzgado le tenía que haber corrido traslado a la fiscalía. Algo así como he preguntado, señor fiscal, usted efectivamente está de acuerdo con que le levanten la orden de captura y eso nunca sucedió. Ahí le llaman. ¿Cuándo es la última vez que él cayó en el y que le El 7 de diciembre se emitió el oficio y aparentemente después de Reyes, un mes después en enero. Ahora, después. ahora en enero le agarraron Habría y le sido, tuvieron sí. que liberar. No? Pero el caso se conoció recién hace una semana. Cuando ahí recién llegó el rumor aquí a Asunción de que el largo ya estaba suelto y que había sido, le habían agarrado allá por el 6-7 de enero en Pedro Juan Caballero. Ahí entonces ven el oficio en el en el Y descubren que era todo. En falso. el sistema de la policía está un oficio, ¿verdad? Y ahí lleva la firma de este camarista con el que estábamos hablando. Y el camarista dice: No, nosotros nunca firmamos eso. Ahí se descubre, coincidentemente, este actuario es Veraldo Dutra Jr., cuando pilló, que trascendió el escándalo. Primero pidió permiso, no se presentó por supuestamente enfermedad y luego ya directamente renunció a su cargo de actuario judicial.